¿Por qué? Porque vamos a hablar de la autoestima. Se realizó una profunda investigación de la mano de DAB sobre la autoestima en niñas y adolescentes, adolescentes uruguayas. Se llegó a una conclusión muy preocupante, así que es bueno hablarlo, conversarlo, que estén aquí hoy presentes en Desayunos Informales, y por supuesto también la tele se hace eco de esto, así que vamos a tener programas especiales que van a abordar el tema de manera profesional, y por eso que es un gusto recibir a Silvana Sotolano, psicóloga clínica y educacional, a Steffi Esteves, jefa de marketing de DAB, tenemos a Ana Laura Gudianz, responsable de la investigación, y por supuesto a nuestra compañera Alejandra Borges, que es productora ejecutiva de Tele12. Un gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidas. Bueno, ¿cómo llegamos a tomar este tema? La autoestima, ¿no? Porque de repente en la cotidianidad también no es un tema que ataquemos demasiado, pero es un tema muy interesante. Sí, es verdad. No lo atacamos demasiado y sobre todo no lo atacamos en la proporción que debiéramos a la luz de los datos de esta investigación y de muchos otros datos que venimos relevando desde DAB, que desde el 2004 trabajamos en la campaña global por la belleza real desde nuestra Fundación para la Autoestima, con el objetivo de liberar a las próximas generaciones de los estereotipos de belleza que sabemos que tanto condicionan la confianza en nosotros mismos y las posibilidades de ser nuestra mejor versión. Enfocados en eso, en tratar de encontrar nuestro máximo potencial, es que venimos desarrollando múltiples actividades dentro de las cuales ahora se enmarca esta nueva revisión de lo que es la autoestima, particularmente en adolescentes, a través de esta investigación en jóvenes de 10 a 17 años de Montevideo, que se llevó adelante durante parte del 2017 y todo el 2018, y ahora en este 2019 estamos dando a conocer los resultados de una investigación súper profunda que nos llama a la reflexión justamente desde los estereotipos que estamos construyendo y desde el lugar que pesa en la vida cotidiana de las chicas y de los adultos también. ¿Y qué se encontraron, estos temas de autoestima? Porque uno dice adolescentes montevideanas, ¿cuál es la autoestima de las adolescentes? Bueno, en realidad los resultados muestran que solo 3 de cada 10 chicas considera que su autoestima es muy fuerte. Eso nos deja que más del 40% de las chicas cree que su autoestima es baja o muy baja. Pero eso de repente es solo un número. Lo que refleja más es cómo esto las limita en realidad, cómo definirse con una autoestima más débil las limita. Por ejemplo, dejan de ir a actividades. En un 24% las chicas no van a cumpleaños porque no saben qué ropa ponerse ni se sienten cómodas con la ropa que se van a poner. Claro. El paseo de fin de año, si es ir a la playa, las termas, no van porque no se quieren poner traje de baño. Prefieren ir a un lugar donde no tenga que estar de traje de baño o se juntan solo con sus amigas para poder sentirse más cómodas. Entonces, tienen una insatisfacción generalizada con su cuerpo, con la belleza. El tema de las fotos hoy en día es importantísimo. Nosotros notamos que la chica popular de hoy es aquella que tiene más likes, más fotos y más seguidores en las redes sociales. Entonces, ¿qué foto vos estás mostrando? ¿Qué foto estás subiendo? Está mostrando tu parte física y de eso depende qué tan popular te vas a sentir. Entonces, ¿qué foto vas a poner? Silvana, y desde el punto de vista de como psicóloga, ¿qué te ha asombrado estos resultados? ¿Es algo que lo venís viendo en tu consultorio? Sí, en realidad, por un lado, sí, lo vengo viendo en mi consultorio. Yo trabajo además en una institución educativa hace muchos años, entonces tengo también esa llegada a los adolescentes y a los niños y al desarrollo sin llegar al consultorio, que uno puede decir, bueno, el que llega al consultorio es porque hay algo que siente que no está bien, entonces ya es como una población que al menos está en una situación de crisis en general. Pero también en ambientes en los cuales no está así eso dado, también encontramos grandes dificultades a nivel de autoestima. Que en realidad hay algunos temas que pasaron siempre, ¿no? El tema de las burlas, la preocupación del adolescente sobre todo frente a la mirada del otro, porque caen los ideales de la infancia, ¿no? Y además caen los ideales de la infancia y los pares empiezan a tener un lugar mucho más preponderante. Lo que lo hace más complicado en estos tiempos es la inmediatez de la información y lo que potencia, porque antes la burla dentro de la institución quedaba ahí. Ahora son las 24 horas. 24 horas y con un nivel de alcance que realmente... Pero una cosa interesante, yo hace bastante tiempo que estoy vinculada a la marca y en el año 2014 fui oradora en IDAPMI y eso me permitió también tener como un acercamiento distinto a todo esto que está pasando y después ser tallerista en las escuelas.
Y esto que ellas traen tan fuerte con el tema de números, uno lo ve, ¿no? La incomunicación, la falta de autoestima, el nivel de desamparo que tienen los adolescentes. Ahora, vos que sos especialista te das cuenta, pero los padres que estamos en la cotidianidad, que estamos con pasados de rosca muchas veces, ¿cómo podemos detectar cuando nuestros hijos tienen la autoestima baja? Bueno, ¿hay algunos tips que vos decís, es por acá, mirá, qué le está pasando? En realidad la investigación nos mostró eso, esa idea capaz que teníamos de que los padres estaban un poco fuera de foco. Nosotros en una de las fases de la investigación decidimos encuestar también a los padres. Encuestamos 400 chicas y sus respectivas madres o padres como para poder comparar la visión que tenían respecto a la autoestima, su satisfacción con el cuerpo. Eso nos mostró que casi la mitad de los padres desconoce, sobrevalora la autoestima que tiene su hija, o sea, cree que tiene una autoestima mayor que la que su propia hija declara. Por ejemplo, también el 51% de los padres estaba muy de acuerdo con la frase mi hija se siente muy conforme con su cuerpo todo el tiempo, ¿no? Y obviamente eso está muy alejado de la realidad, de lo que nos comentaban ellas y lo que salían los propios datos. Notamos también el tema de las preocupaciones. Silvana mencionaba lo de las burlas. Las chicas, ese es un tema que lo sufren cotidianamente y lo sufren en su mayoría en soledad. Menos de la mitad de las chicas se anima a contarle a sus padres lo que está pasando, y aquellas que finalmente cruzan la barrera es porque ya están recibiendo un hostigamiento reiterado. Y el tema de las burlas es una preocupación menor para los padres. En un ranking de preocupaciones aparece recién en el séptimo lugar. Claro. Les preocupa más, bueno, tema de seguridad, que salgan solas de noche, consumo de sustancias, pero las burlas recién... Claro, porque una cosa, la baja autoestima, una cosa va llevando a la otra. Después viene la angustia, la depresión, y así seguimos, y ya los escalones son... Conductas de autocastigo, claro, por ejemplo. Sí. Ahora, la otra vez decían también en la presentación de la investigación de que también el ejemplo fundamental también de la madre, ¿no? Porque, por ejemplo, la madre le enseñaba que lo interior era lo más importante, sin embargo la madre se probaba algo y esto no me gusta, no me queda bien, me hace gorda, me hace fea, sacame 5 fotos más porque esta no me quedó bien. Sin embargo, con el ejemplo no demostraba lo mismo de lo que le decía. Exacto. ¿No? O sea, por un lado veíamos que estaba bueno rescatarlo de la figura materna porque ellas realmente lo traían mucho cuando conversábamos con ellas. Y tiene muy presente el discurso correcto de, bueno, la belleza lo que importa es lo de adentro, ser buenas personas. Sin embargo, ellas entienden y se dan cuenta de que la belleza hoy en día ellas se las está evaluando por lo físico. Las fotos, los ídolos que siguen, los youtubers, los instagramers, es todo por lo físico. Entonces está bien, mamá me enseña que tengo que ser buena persona, que tengo que ser simpática, pero también mamá es la que se mira al espejo y no se siente cómoda con su cuerpo. Entonces ellas reciben ese doble discurso y lo sufren. Sí. Ale, lo interesante, perdón, de esta nueva edición de I Doubt Me es que se toca el tema con distintos profesionales que nos bajan a tierra el tema. A partir de la investigación que DAB trae al canal, hace 4 o 5 años que nosotros realizamos junto a DAB un especial que pone esos temas en la pantalla para que todos en la tele disfrutemos o reflexionemos sobre lo que nos pasa. En este caso teníamos los números de la encuesta. Y ahí como que redoblamos el esfuerzo y con DAB lo que pensamos y en la tele, el equipo de producción, es... ¿Qué es lo que podemos hacer para darle herramientas a los padres, a las madres, a los docentes, a todos nosotros, a los comunicadores, para poder acercarnos un poquito más a esos números, sacarlos del número frío y duro? Okay. 1 de cada 4 dice, ¿qué hago después de eso? Y bueno, ahí encontramos que dividiendo en 4 capítulos, durante 4 sábados, a partir de este sábado, nos poníamos en 4 temas o 4 ejes temáticos. Uno es la autoestima 100%, el otro tiene que ver con redes sociales, que es lo que aparece en todo lo que ellas estaban contando, el otro tiene que ver con las burlas concretamente, y el cuarto capítulo lo dedicamos a los adultos y la vinculación con los adolescentes. Eso que también está en los datos, qué dicen los padres de lo que creen que dicen las chicas. A partir de allí salimos a buscar especialistas, gente que consultorio muchas veces tiene este tipo de consultas, adentro, ¿no? De la puerta para adentro. Y les pedimos que leyeran la encuesta y que en la tele, en una suerte de paraninfo o salón de clases, nos dieran a todos los que estamos en la tele mirando herramientas y nos contaran qué hacer y cómo hacer, cómo acercarnos. Y ahí aparecen cosas interesantísimas. Claro. El diálogo, el tratar de que la autoestima esté, el que las redes sociales no sean lo más importante en la vida. Pero en esta búsqueda nos encontramos con gente bien variada. El sábado, por ejemplo, este sábado, que es autoestima 100%, pero que se cruza con todo eso que ellas contaron,
Va a estar Andrea Constanz, que es doctora, que es psiquiatra, y que nos acerca a ese vínculo de adolescentes con los padres, que nos habla directo. Nos habla fácil, lo un entendemos lenguaje todos. Entendible. Sí, lo entendemos todos. Y nos sentimos todos, reflejados en lo que está diciendo. Claro. No hay nadie que quede fuera, claro. Sea grande, sea chico. Claro. Porque los adolescentes en esto también son importantes. Tienen que entender lo que les está pasando y capaz que les contamos algo y se ven reflejados. También está Eleonora Navata, que es periodista, que es deportista, mira desde ese lado, que es madre también. También está Lilian Lafón, que la estamos viendo ahí. Lilian es también doctora, es psiquiatra. Y también en la consulta ella dice, me aparece mucho de estos datos. Pero nos habla para afuera. Creo que eso es lo importante. Uh-huh. Es tratar de hablar fácil y sencillo y desmenuzar todos esos datos, que los números son útiles. Claro. Los números nos dicen mucho. Pero ¿qué podemos aportarle a la sociedad desde este lado? Desde la tele, desde el entretenimiento, que dicho así parece frívolo, pero bueno, soñamos con que esto después circule. En el chat de madres. Tal cual. Llevarlo a un taller. Pedacitos de esta charla circulen en el chat de madres y de padres. Llevarlo a un taller mecánico es como el tablero de las herramientas. Exacto. Los papás que decimos, a ser papá no se aprende, o sea, se va aprendiendo en el camino. Sí. Pero a veces tenemos algunas herramientas que no las estamos utilizando y bien. Y estamos a tiempo. Okay, claro. No sabemos cómo. A tiempo esta otra que tenés que agarrar para prestar esa. Ahora, en una época donde hay tanta comunicación, ¿no? Tantas formas de comunicarse con alguien que está lejos, nos está pasando que el que estamos cerca, o sea, no nos comunicamos con el que está al lado. Sí, es algo de lo que también da cuenta la investigación, esa disparidad entre los datos relevados en adolescentes y en los padres. Pero no solamente no estamos mirando y conociendo completamente al de al lado, sino que muchas veces tampoco nos estamos mirando a nosotros mismos. Claro. Nosotros desde el 2004 que investigamos lo que pasa con autoestima, principalmente en mujeres adultas, en una primera investigación que hicimos, el dato más revelador fue que solamente el 2% de esas mujeres se describía a sí misma como lindas. Cuando revisamos esa investigación en el 2010, ese 2% pasó a ser el 4%. Y sabemos que este es un camino largo, sí, claro. De mucha paciencia, pero sobre todo de mucho trabajo y de mucho compromiso, donde principalmente no podemos estar solos. Es una batalla que solamente vamos a poder dar en la medida en que contemos con múltiples apoyos. En ese sentido, esta investigación fue declarada de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo, el Sistema Nacional de Cuidados del MIDES y el Consejo de Educación Secundaria, lo cual nos alegra enormemente porque son grandes aliados para que esto no quede solamente en una investigación, sino que nos permita o elegir la herramienta correcta o salir a construir herramientas nuevas, porque como adultos, padres o no, todos tenemos la responsabilidad de ser modelo para alguien. Y no necesariamente sabemos cómo. Claro. O sea que, pero sí tenemos la responsabilidad, no de saber, pero sí de aprender. Sí, sí, Steffi, sí. Y como empresa, porque también es importante un DAB, ¿cómo sigue sus pasos desde sus comienzos, como dijiste recién, cómo venían trabajando y de ahora en más? De ahora en más lo que apostamos es primero a disponibilizar más de 50 documentos que son herramientas que ya están libres de manera gratuita y pública en nuestra web dab.com.uy/autoestima-uruguay. Allí van a poder encontrar desde guías para padres, guías para educadores, talleres para educadores y notas de interés, artículos breves de 2-3 carillas sobre temas muy diversos. Un padre, una madre, un adulto en general está mirando este programa y tiene interés sobre tal aspecto en concreto que quiere profundizar, no sabe por dónde arrancar. Este puede ser un buen punto de partida. Después, por suerte, hay miles de libros y películas y materiales académicos alucinantes a los que pueden ir metiéndose. Hay millones de profesionales uruguayos a los que, por suerte, hemos podido consultar a apenas algunos. Charlas. Sí, tenemos 13 charlas a lo largo de los cuatro capítulos de AIDAPMI. Hay física, hay psicólogos, hay especialistas en el tema, pero sobre todo gente que está en esta sociedad y que vive acá, claro. Y que no está tan lejos, que si cruzas el charco y vas a Argentina pasa algo parecido. Hay una especialista argentina que también sí, hay una especialista del Comité Asesor Global de DAB para la Autoestima, que está compuesto por múltiples profesionales a nivel global, son más de 20 expertos, claro.
de Harvard, de UK, de todos lados, dentro de los cuales hay tres latinoamericanas mujeres. Una es argentino-canadiense y tuvimos la suerte de poder conseguir que se sumara a esta producción y tenemos su testimonio también al aire en el segundo programa, este sábado, no el próximo. Pero la invitación básicamente es a la acción, a tomar medidas, a meterse en la web, ver un artículo, descargar una guía, compartir un taller, a mirar estos programas, difundirlos. No solamente van a estar disponibles al aire, sino también a nivel digital, se van a poder ver en la web del canal y en la web de DAV.com.uy hay una sección específica de iDAVME donde se repasan las 7 ediciones anteriores, esta es la octava y esta octava también por supuesto va a quedar disponible, así que un poco la invitación es a que todos como adultos nos sintamos parte de la solución. En la investigación mismo surgía cómo de repente la adolescencia es un momento en el que las chicas no se abren tanto con sus padres o le cuesta un poco el diálogo con sus madres, con sus padres. Pero de repente encuentran refugio en una tía, en una madrina, en un vecino. En esta investigación, sea quien sea. ¿Hay una edad crítica? ¿Hay un momento crítico? Sí, esa es una. Y la otra que quiero saber, porque estamos hablando de la autoestima baja. Sí. Si me voy a la otra punta. Los motivos de autoestima fuerte. Bien. Que son tenés demasiada autoestima. Sí. También, me parece que también eso es complicado, ¿no? Demasiada autoestima, sí. Claro. ¿Qué sería demasiado autoestima? Y bueno, no sé, aquellos que están potenciados y que piensan que se comen el mundo y bueno. Pero eso a veces no es autoestima, sino compensación. En realidad, la autoestima fuerte o saludable es aquella que te permite ser tu mejor versión sin sentir que tenés autoridad para desvalorizar lo que le pasa al otro ni creerte que vas a ser referente absoluto de nadie. Entonces, también frente a la baja autoestima, las personas hacemos cosas para defendernos de la angustia que eso nos produce. Claro. Entre ellas, a veces, creer que nos podemos comer el mundo o que podemos pasar por arriba de los demás o que lo que nosotros pensamos y sentimos está sobre el criterio de los otros, ¿no? Una cosa que yo te escuchaba recién cuando después Stephanie habló, es importante que seamos conscientes de que esto llegó para quedarse, esto de las redes, la mediatización de los vínculos, pero que lo integremos de una manera lo más saludable posible, claro, sin creer que sustituye nada, claro, porque yo que trabajo con desarrollo y vínculo muy temprano, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que hay una adquisición del lenguaje mucho más tardía, que el niño, porque uno empieza a hablar porque se siente que el otro está deseando escucharlo. Cuando se acortan esos tiempos de intercambio y donde el niño se siente interlocutor válido, empieza a bajar la producción y a potenciar esta cuestión omnipotente de la maquinita, ¿no? Cuando algo no me sale, cambio a otra cosa, la omnipotencia, esto de alimentar la autoestima con una fantasía que después en las relaciones no hay a qué echar mano, ¿no? Respecto a Eva, lo de las edades, en realidad eso es bastante interesante. Nosotros dividimos en 3 tramos, de 10 a 12, como las más chiquitas, de 13 a 15 y 16 y 17. Las de 10 a 12 son todavía como las que se están despertando en este mundo y están como bastante más contentas. Hay algunas obviamente que son más niñas, otras que ya están como más adolescentes, pero son las que tienen las visiones más positivas de sí mismas. El tramo más crítico, sin dudas, en todos los aspectos, es el de 13 a 15. Es donde sienten que la mirada es mucho más dura, es donde se sienten más solas, todavía no se conocen tanto a sí mismas. Claro. Entonces, están en esta construcción. Nosotros hablamos de un autoconcepto que está en construcción, donde la mirada del otro las determina muchísimo más. Entonces, si reciben críticas todo el tiempo, están mucho más permeables a recibir esto en forma negativa. Claro. Y después el tramo de 16 a 17 ya ve algunas de estas cosas de forma un poquito más madura, pero igual la dimensión física sigue pesando. Las salidas nocturnas y todo lo demás, claro, que implica mucho la ropa, ahí está tirando para abajo. Y después lo que decías de autoestima, bueno, variables que encontramos. Encontramos 2 grandes cosas que afectaban positivamente a la autoestima. Por un lado, las chicas que se definen como muy inteligentes y por otro lado, las chicas que se definen como muy atractivas. Ambas 2 nos generaban promedios de autoestima más fuertes, superiores. Sin embargo, un dato que capaz que ahora ya resulta obvio, aquellas chicas que se consideraban más atractivas que inteligentes, solamente un 27% dijo, bueno, mi autoestima es muy fuerte. Las que se consideraban más atractivas que inteligentes, casi el 50% dijo que su autoestima es muy fuerte. Entonces, en definitiva, la variable de vuelta que hoy en día está pesando más es cómo me veo y la parte física de cómo yo me siento conmigo. Claro, tal cual. Sobre eso que decía Ana Laura, la mirada hacia el futuro es lo que apostamos a que todos estos especialistas, a partir del sábado,
nos permitan como subir esa cuesta y encontrar respuestas. Tratar de encontrar respuestas y herramientas a todas esas dudas que parecen obvias, que parecen, decís, el número o lo que dice, yo lo esperaba, o me sorprendió, pero te sorprendió. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Ahí tiene que estar. Tenemos que encontrar como el caminito para empezar a encontrar respuestas. A partir de este sábado, entonces, durante 4 sábados por la pantalla de la tele a las 22:30, ¿no? Sí, ¿verdad? Recuerden que además las charlas quedan después, tanto colgadas en la página de DAO o en la página de tele12.com. Perfecto. Vamos a tratar de que queden separadas una a una, porque la realidad es que uno la escucha una vez, claro, y escucha un montón de cosas. La vuelve a escuchar y sigue encontrando otras frases u otras herramientas para poder encontrar soluciones. Buenísimo. Genial, Silvana. Felicitaciones. Genial, Laura. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Gracias por sumar esta voz que amplifica todos estos datos y que también contribuye a no solamente a la difusión, sino también a la reflexión. Así que, de vuelta, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Sí, ya venimos, dale. Tengo que confesar que a veces...